nuevamente con ustedes, hablando, ya saben, del tema más hermoso del planeta, las plantas medicinales. Muy agradecida de que esté aquí con nosotros nuevamente Carlita Gorosabe. Muchas gracias, hola, mi amor, por tu presencia. La semana pasada estuvimos platicando del tema del tabaco y bueno, de verdad se nos pasó el tiempo rapidísimo y no pudimos completar lo que habíamos tenido como un tema para ustedes, pero nuevamente lo retomamos el día de hoy y estoy muy agradecida de contar con su presencia. Estoy muy agradecida con el gran espíritu por esta oportunidad nuevamente de hablar con las plantas medicinales. Una planta muy importante que yo quiero hablarles es de la sangre de drago, porque esta planta tiene múltiples beneficios. Para mí es una de mis plantas consentidas y realmente... Abuela, a mí se ven... todas las plantas son sus consentidas. Sí, pero es que esta es una de las primeras, porque mira, sin esta plantita, ahorita que veas todos los beneficios que tienen, te vas a sorprender y tú también la vas a adoptar. No, sí, sí, sí la uso para algunas cositas ahí. Pero... pues ahorita vas a usar mucho más, fíjate, después de esta información. Esta plantita que vemos aquí, esta es, se llama sangre de drago, la que están viendo en pantalla. Pero esta sangre de drago, fíjate que es la que crece allá en el Amazonas. Entonces, esta planta se da en Sudamérica, es en Perú, Ecuador, en Brasil. Y esta también es muy utilizada por la gente, por los nativos. Pero su nombre científico allá es de Croton Lechleri, que es un árbol de la familia de Asteiformes y puede medir desde 10 hasta 25 metros de altura. Entonces estamos hablando que es un árbol bastante grande, alto. Pero bueno, vamos a ver por qué tiene ese nombre de sangre de drago o sangre de grado. A veces le dicen sangre de grado. Yo he escuchado que se le dicen sangre de dragón. De dragón o sangre de grado también. Pero en realidad se trata de la misma planta. Pero mira, esta utilizan los indígenas el látex que exuda del árbol. Pero tiene una característica, ese nombre de sangre de drago se le da porque ese látex que exuda el árbol es de color rojo. Es rojo como si el árbol sangrara. Mira, ahí tenemos una imagen y ve nada más qué interesante. O sea, una vez que se corta el árbol empieza a exudar ese color rojo. Y por eso es que le llaman sangre. Pero fíjate que yo, en lo que he tenido oportunidad de recorrer la República Mexicana, me he encontrado que también hay en México. Pero bueno, esta planta fue documentada por el naturalista español Bernabé Cobo. Y él observó cómo los indígenas la utilizaban, ese mismo látex, para heridas en la piel. O sea, si hay una herida, cierra la herida. También evita la infección, ayuda a la cicatrización y también se puede poner en fracturas. Esto hace que más rápidamente sellen las fracturas, incluso para las hemorroides. Y algo que me llama mucho la atención es que hay muchas especies, pero sin embargo, vamos a ver que la de México nada tiene que ver, pero sirve para lo mismo. Eso es lo interesante de las plantas, ¿sí? Bueno, el nombre de Jatropha, que es un nombre científico, Jatropha dioica, la de México, viene de iatros, que quiere decir doctor o sanador, y de trope, que es alimento o nutrición. Sí, esto hace por los efectos terapéuticos. Sin embargo, vamos a hablar que todos los usos que tiene, que es impresionante. En México no es un árbol, es un arbusto. Y tiene unas pequeñas ramitas, ahorita nos las van a mostrar en pantalla, que son unas ramitas que tienen unas hojas pequeñitas, pero fíjate que esta se da en las zonas desérticas, o sea, en algunas zonas de, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? La petiveria. Vamos a ver ahorita si sale. Pero estas son flores pequeñas. Y son de color rosita, son chiquitas. Pero mira, esta crece en el desierto de San Luis Potosí. Yo la he visto incluso aquí en Baja California. He tenido la oportunidad de verla en Mexicali. Es esa plantita, mira. Esa de florecita rosa. Y esa también es... Ese es sangre de drago, mira. Y son ramitas que es un arbustito que no sobrepasa los 80 centímetros de alto. Fíjate nada más qué curioso. Sin embargo, esta también tiñe de color rojo,
tiene los mismos usos que la del Amazonas y no tiene nada que ver. O sea, Que es la, ah, el nombre es el mismo. ya, que es la que usted alguna vez me compartió, que tiñe diferente a la que traen de allá del Amazonas, Bueno, ¿verdad? es Porque la que de allá es bien roja, 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 roja. Bueno, roja. yo tengo de las dos, ¿sí? Ajá. Nada más que es muy difícil tener aquí la del Amazonas y Claro. puedo utilizar la que es aquí en México. Sin embargo, esta planta ha sido altamente estudiada por las propiedades que tiene. Si vamos a ver ahorita los usos medicinales, fíjate que algo en lo que más se utiliza esta plantita es que se usa mucho para evitar la caída del cabello. De hecho, es en Ay, lo qué que más se bien. utiliza. Se enjuaga el cabello después de que te bañas y se aplica esa y se deja ahí en el cabello. Esto hace que crezca el cabello. Sin embargo, yo lo he utilizado con mucho éxito en las varices, para los golpes, se pone cataplasma, se puede beber incluso, en forma de baños quita la sarna, se usa contra las infecciones, contra las heridas, contra los granos y para las hemorroides, así como es la tintura, yo se los mando a que se apliquen directamente en la hemorroide y créeme lo que desaparece en cuestión de 2, 3 días. Wow. Pero si ponemos un poco de látex sobre la piel, hay algunas personas que se clavan espinas, pero las espinas son muy pequeñitas. Pues ese látex sirve para extraer las, ¿cómo se Como los llama? aguates. Ándale. Ay, qué bien, deme un litro. Pero vamos a tener que tener ese látex, ¿sí? Entonces, si ese látex se pone en las muelas y las muelas ya están careadas, ayuda a que se caiga la muela, fíjate. O sea, con esto no hay que ir al dentista que te extraigan una muela. Con esto se cae la muela. Entonces, este es un conocimiento, pues tú sabes que es ancestral, ¿sí? Pero ayuda a contrarrestar las úlceras también, pero no nada más úlceras en el cuerpo, en la piel, sino las úlceras estomacales también. Se pueden masticar las raíces o los tallos para macizar los dientes. O sea, mientras el látex te tumba la La muela, mala, mala. ¿sí? Las hojitas o las cortecitas, ¿sí? Las masticas y fortalece las encías. Pero se usa como astringente, se utiliza como antiinflamatorio, antiviral, antibacteriano, en el aparato digestivo y también ayuda como aperitivo. O sea, abuela, entonces eso en un té para lo que está pasando ahorita, haga de cuenta. Fabuloso, por eso es una de las plantas que quise hablar la semana pasada y nos quedamos en pausa porque no nos Pues el quedó. tabaco también ayuda y luego eso también, o sea, con Claro, eso que para te el digo que son las coronavirus, ¿no? plantas maestras, pero mira, Bueno. si tú lo usas en la piel, aparte de que sana las heridas, se utiliza para el herpes simple. O sea, el herpes es los granitos, los fuegos que se le Sí, llaman sí, sí. comúnmente, que salen en la comisura de los labios. Esta planta ayuda a quitar ese tipo de herpes. Y estamos hablando que el herpes es un virus, ¿sí? Pero también sirve para lavar la vagina. O sea, cuando hay candidiasis o cuando hay infección, se hierven las ramitas de esta planta y sirve también. Estación para eso. Ayuda también a problemas en la mucosa bucal. Cuando hablábamos también de los niños que luego tienen muchas aftas, que tienen hongos y que son dif muy difíciles de tratar, bueno, con la sangre de Drago es posible. Entonces, no es necesario tener la planta de allá de Sudamérica, Claro. aunque, bueno, claro, la de México también es muy buena, ¿sí? Lo ideal sería, pues, Pues tener, yo, trabajar pues, con lo que hay, trabajar con ¿no? lo que hay, Así. claro. Sí, y dice, en uso interno sirve para reparar las mucosas gastrointestinales. Tú sabes que ahí se anida el Helicobacter pylori y Sí. es muy difícil de curarlo. Incluso hasta médicamente tienen que recurrir muchas veces hasta los antibióticos para poderlo exterminar y no con mucha eficacia. Y ese es principio de cáncer Y es estomacal. para principio de cáncer, claro, una herida abierta que no sana y que no sana, bueno, pues entonces va degradando No, pero y el Helicobacter sí. pylori. Pues sí, porque no cierra la herida. Una vez que cierra la herida, pues se desaparece el Helicobacter pylori, ¿sí? Lo mismo que pasa con el virus de papiloma humano, ¿sí? Dicen que es precancerígeno, pero lo que pasa es que en realidad la herida ya está, y como es una herida que no se ve, entonces si hacemos unos lavados vaginales, con esto se Se evita o previene. se no se previene, se erradica el virus, fíjate qué interesante. Es Y verdad. con esto, lo que se logra es que no La desemboque en un cáncer, proliferación, ¿sí? Ajá. ¿no? Pero fíjate Es verdad. qué buena esta planta, ¿sí? También se utiliza en gastritis, en colitis,
en diarreas, en colon irritable. Ahora, dijimos que se usa en la piel, pero en la piel, en quemaduras. Fíjate que cuando una persona se quema, luego no saben qué planta poder utilizar. Pues la sangre de dragón es muy buena. Claro que sí, la tenemos en la mano, esa la puede, se puede almacenar porque podemos conseguir los, ¿cómo son? Los pequeños tallos. Se hierve, se deja enfriar y entonces ya se puede poner así el agüita fresca sobre una quemadura. Que usted queda me marca. Ha compartido, ¿no? Así es. Sirve también para picaduras, para mordeduras, de insectos, ¿sí? O de arañas. Y se prepara pues haciéndolo muy fácil. Fíjate que si tenemos el látex que vemos que ahí es, esa sangre que se ve, pues ese es el látex. Ese se disuelve con un poco de agua. Pero fíjate que yo tuve la oportunidad de estar allá en la selva, allá de donde es la familia de Antonio, mi esposo. Y ahí tenían un árbol de sangre de dragón. Pero fíjate que yo nunca lo había visto en esa forma de árbol. Yo lo conocía así en las latas que tenía. Allá en Hidalgo. Allá en Hidalgo, pero fuimos allá donde se juntan las huastecas. Es una zona de muchísimo calor selvático. Y cuando cortó la rama del árbol, esperaron a que saliera la sangre, ¿sí? O el látex del árbol. Pero fíjate que cortaron la rama para podernosla llevar. Y dejó de sangrar, o sea, si tú lo cortas ya no sangra. O sea, sangra cuando está en el árbol, que es como la salvia que está circulando. Así es. Porque si cortas ya todo el tronco, entonces ya no sangra. Fíjate qué curioso. Claro que se siguen aprovechando las virtudes y tienen los mismos efectos la corteza y la madera. ¿Sí? Pero el látex solamente cuando lo extraemos así directamente del árbol. Y esta se utiliza en forma de infusión. Poniendo unas pequeñas cantidades de esta maderita y hacemos, lo dejamos hervir unos 3 minutitos, porque como estamos hablando de una madera, pues es un poco dura. Y se deja enfriar, entibiar y ya se toma. Pero es muy efectiva y se ha visto que es efectiva. ¿Amarga? No, mi amor, no, para nada. Digo, pregunto. No, es amarga. ¿No? Pero es muy efectiva para los virus, para las bacterias y para los hongos. Por esta es una muy buena opción para tomar continuamente, así en pequeños traguitos, que es lo que recomiendan ahorita en esta época que estamos viviendo, lo del COVID-19, que dicen que es necesario que no se anide en la garganta. Entonces, pequeños traguitos, pasa al estómago y bueno, pierde su efecto, ¿sí? Para que no se vaya a los pulmones. Pero es muy efectivo para eso. Entonces, en infecciones gástricas, intestinales, dijimos, y en síndrome del colon irritable. Se puede tomar el látex directamente, pero yo lo recomiendo en forma de tecito porque va a ser difícil conseguir una planta. ¿Se puede en tintura también? También en tintura, claro. ¿Tiene claro. usted, no? Sí. ¿Cómo se prepara la tintura? Bueno, pues la ponemos en alcohol. Sí, dejamos macerar la planta y hay que dejarla macerar por 15 días aproximadamente. Entonces ya la tintura se puede poner en un poco de agua calientita y darle sorbos. ¿Y no trae, abuela? Ya te la voy a hacer llegar, Carlita. Con todo lo que ahora, algunos especialistas han trabajado con esta planta y llegaron a la conclusión que es efectiva contra el cáncer. Incluso ya en algunas universidades de México, como en la de Zacatecas, se ha hecho mucho trabajo con ella y hacen tanto la información científica, pero han encontrado que sirve contra el cáncer. Entonces, bueno, en los usos endémicos, que es lo que utilizan los indígenas o las personas que están en contacto con esta planta normalmente, pues la utilizan en forma de baños. Con esto quitan la sarna, quitan los golpes, las heridas, los granos, la dentadura floja porque hacen algunos buches con esto y la utilizan como antibiótico. Porque acuérdate que en muchas zonas pues no llegan los antibióticos, no llegan los medicamentos y este es un antibiótico. También se utiliza, por ejemplo, en Zacatecas, que era lo que te decía, y ahí hacen, ya trabajan un champú de sangre de drago, y entonces esto lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer porque empiezan a distribuirlo de manera artesanal. ¿Sí? Que eso es maravilloso, ¿sí? Imagínate tener una planta, pero que los mismos indígenas se ayuden de ella. Y no nada más la hacen en champú, también la hacen en jabones, se hace en forma de tinturas, se hace en forma de cremas. Sí, que la, por ejemplo, la tintura, y eso sí es cierto, abuela, porque, por ejemplo, acuérdese que yo hay una medicina que aplico y que como es una quemadita, yo le decía a usted,
¿Se acuerda que le decía, oye, fíjese que mis pacientes, ya sé, ¿qué les pondré? Y usted me recomendó la La sangre de sangre de drago. drago, sí. Mira, porque dentro de las medicinas que Y nosotros se le seca manejamos en un día. rapidísimo, sí. Porque las medicinas que nosotros manejamos, acuérdate que son medicinas, pero de tradiciones de miles de años, o sea, es medicina milenaria. Así es. Y hay una medicina que levanta el sistema inmunológico, lo estimula, pero buenísima, de buenísima manera. Esta medicina se llama Cambó, Así es. ¿sí? Y precisamente se hace una vacuna, se aplica como una Es vacuna en una realidad. inoculación, Es una inoculación que se hace ¿no? en la piel, Sí. pero se hace con una quemadura. Necesitamos abrir la piel y la piel se abre con una pequeña quemadura y ahí es donde utilizamos esa sangre de drago, Para atropa cerrar la diódica, quemadura. para cicatrizar la quemadura. Además, para quitar un poco el ardor. Sí, Sí, porque en realidad te queda son ardiendo. pequeñas quemaduras. Pero bueno, a ver, Sí. ¿tú en tu experiencia has Pues trabajado con el sí, como cambó? no, el cambó es una medicina ancestral que es maravillosa. Pues es una secreción de la rana. Filomedusa bicolor. Sí. Y se encuentra en las áreas de Brasil. Mira qué linda, esta ya la tenemos en Ah, pantalla. sí, la tenemos. Bueno, está en todo el Amazonas, pero originariamente es de Brasil. De Brasil. Bueno, y esa rana no hay que matarla, fíjate que es lo que más me gusta de trabajar con la medicina. Así es, no la matas. De hecho, lo que haces es, se hace una ceremonia donde pues los hombres medicina no llaman a la rana. Llaman a la rana baja de los árboles donde están y las toman, las amarran de unas ramitas, así las abran así como de manitas, de patitas, y empiezan a exacerbarlas. Pero claro que les hacen un rezo para pedirles Oye, permiso, ¿cómo ¿no? las llaman? T ¿Imitando el se canto o hacen, cómo? hacen unos cantos ahí como si fueran ranas ellos, y las ranas bajan ahí. Fíjate nada más ya la comunicación con los Sí. Y animales. entonces ya exacerban a la rana y sacan es como una secreción en el lomito de la rana y ese lo ponen en unas tablitas, dejan que se seque y esa resina es la resina que se activa para poder hacer la inoculación y la vacuna, ¿no? De la selva Sí, al final. porque fíjate que yo tengo entendido que hace muchísimos años, o sea, cientos de años, los indígenas se tallaban la rana en la piel, fíjate. Pero eso porque les daba mucha fuerza, les daba Así es, vigor, así les es. daba buena fuerza para cazar animales. Fíjese, sí es cierto. O sea, yo ya había escuchado eso cuando yo empecé a tener contacto con todo esto de las medicinas ancestrales y me contaban las historias de que los indígenas, cuando iban a ir a sus al tiempo ese de caza, pues, que un día antes en la noche les hacían una ceremonia con cambó para que cambó les diera la fuerza, les diera la visión, el no hesitation, el no titubear a la hora de cazar y que no tuvieran también miedo, porque como esa rana es muy, muy venenosa, su secreción es muy venenosa, esa rana no le tienen miedo a nada, o sea, no tienen predadores. Pues fíjate, tan Así es. venenosa es que se la ponen para que las serpientes no los piquen, porque las serpientes sienten que tienen el veneno de la rana y no pican a los humanos que han sido inoculados con este Así es. veneno. Entonces ellos se inoculaban en ceremonia y al día siguiente ya podían ir y cazar y llegar exitosos, ¿no? De sus salidas. A mí me tocó ahora que fui para allá, esa tribu, a la última tribu donde me quedé más días, en el Noquecoy, el jefe indio, le pregunté. Le dije, ¿a ti te han...? Estaba en Brasil, era como que, a ver, quiero que me lo cuente alguien real, ¿no? Y me dijo, sí, cómo no, me dijo, cuando yo tenía 16 años, mi padre me puso 180 puntos de cambó. Y yo, todos juntos, todos juntos. Y yo, wow. Entonces, Prácticamente yo creo que toda la espalda, ¿no? sí. Y pues se les hacen como Pues sí, ¿para qué sus quieres un dibujos. tatuaje si ya tienen ellos Y ya? dice que se fue a cazar, que era como una prueba, ¿no? Que les hacían. Entonces le digo, ah, entonces sí es verdad, sí lo hacen, todavía lo hacen. ¿Eh? Ahora Entonces, sí me dejaste impresionada. Pero fíjate que también lo hacen para evitar a lo que ellos le llaman panema. así Y es. panema es una palabra que utilizan para decir la mala suerte, ¿sí? Entonces con esto ellos se fortalecen y para ellos su buena suerte es salir a cazar. Así Porque me es. Y imagino que en la selva llegar con llegar con presa, bien. ajá, y con
con las presas, pues, también. Sí, porque imagínate, para poder alimentar a la comunidad. Qué difícil estar en la selva y salir a traer sustento, ¿verdad? Sí. Y ellos, pues, es su vida diaria. Ahora, en esto, eso es en la selva, ¿no? Obviamente en la ciudad utilizamos la medicina para la persona, no sale a cazar, ¿no? Pero sale a su día a día, ¿no? Entonces, dentro de todas esas peligros, están los peligros de salud. Mi amor, mira, déjame de contarte, Carlita. Bueno. Nos dice el doctor Goiz, no hay, todas las enfermedades están dadas por virus, bacterias y hongos. Fíjate nada más. Entonces, en nuestro día a día nosotros salimos, simplemente con ir al supermercado y tocar los carritos de supermercado, sí, ya nos contaminamos. Okay. En el camino al tocar nos contaminamos. El teléfono nos contamina. Imagínate cuántas personas tocan esos objetos, sí. Y después nosotros también los tocamos. Efectivamente, fíjate que nunca nos damos cuenta hasta que vivimos una situación como esta de alarma. Para darnos cuenta qué tan frágiles somos, ¿sí? Porque las bacterias están en el aire, los virus están en el aire, los virus están en las cosas que tocamos, en los objetos que tocamos, los hongos también están en el aire. Pero bueno, los principales transmisores pues somos los mismos seres humanos. Y la verdad, abuela, yo estaba el otro día oyendo a unos colegas en el área de Los Ángeles que también tienen un programa como este, ¿no? Neil Garrod, que es el encargado de Portal of Ascension, que es también una organización que trabaja con todo este tipo de cosas. Y decía Neil, le decía a sus compañeros en cámara, les decía, bueno, nosotros podemos estar lavándonos y lavándonos las manos, pero eso, o sea, aunque es una manera de prevenir, realmente no es la respuesta. La respuesta es tener un sistema inmunológico fuerte. Así es, porque imagínate, nosotros vamos al baño, al bajar la palanca, se esparcen todas esas bacterias y pues obviamente que ahí tenemos que el cepillo de dientes o está el mismo papel sanitario, vuelan las bacterias, todo se contamina, nosotros comemos en la calle, tú no sabes si las personas se lavaron adecuadamente las manos, o sea, todo es una fuente de contaminación, de contagio. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es el que nos ayuda. Si está fuerte. En otros programas hablamos de esto y eso tiene mucho que ver porque ya ha habido muchas pandemias. Ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y no todas las gentes han muerto. O sea, realmente creo que las personas que no se contagian son las que tienen su sistema inmunológico fuerte. El cambo es la función, ¿verdad? Ese es la principal función de esta medicina. Es un cóctel de neuropéptidos, 52 neuropéptidos, creo, que es un cóctel de fuerza vital, realmente nada más así. Pues fíjate que a mí la primera vez que... No es por nada, pero... Sí, yo la primera vez que llegó esta medicina a mi vida, cambió mi vida. Y les voy a platicar por qué. Fíjate, Carlita, yo no podía salir de Baja California porque tenía problemas de presión, de hipertensión. Y vamos que probé plantas medicinales, pero no lograba bajar la hipertensión. Y yo realmente estaba muy preocupada, pero cuando yo llegué a Baja California a nivel del mar, mira, esa fue la solución. Pues de hecho fue una de las razones por las que se vino a Baja California. Así es. O sea, su negocio allá en Hidalgo y muy... muy abundante, o sea, no tenía necesidad de estar acá, decidí que era más importante mi salud que tener un negocio. Pero cuando llegó esta medicina a mí, me cambió la vida, y me cambió la vida, también la cambió. ¿Que le bajó la alta presión? En 10 minutos, mi presión estaba normal. Claro, estaba en California, no lo sentía, ¿sí? Pero me bajó más abajo de lo normal, porque yo normalmente aquí en California manejo una presión de 110, ¿sí? Lo que es una presión normal. Si yo me voy fuera, cuando estaba allá, por ejemplo, en Pachuca, que es una de las ciudades más altas de la República Mexicana, estaba manejando una presión, no sé, tal vez de 157 sobre 100, que es altísima. Y llegando aquí, pues estaba como 110, 85, 90, que es una normal. Bien controlado. Pero cuando me puse el cambo, pues obviamente que tenía una presión normal, pues bajó mucho. Entonces me siento en una presión como de 90, 70, y yo le decía a Antonio, es que me siento rara. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, yo creo que es la presión.
rápidamente fue a tomarme la presión porque como estaba con el susto La del cambó, medicina. porque no conocíamos esta medicina, y me dice, oye, tienes tu presión de 90, 70, y yo, wow, ideal, ¿no? No, y eso es la presión. Yo tengo pacientes de diabetes y yo así de ponte un cambo. Van, bueno, normalmente el ciclo son cuatro, más o menos. Cuatro, Son cuatro puestas, sesiones, sí, cuatro cuatro sesiones, sesiones de ajá. cambo, y con eso ya se asegura un ciclo de por lo ¿Cada menos cuándo es una sesión? cada, puede hacerse, es que depende para lo que la vas a querer. Bueno, yo le he dado cada tercer día, una Mire, vez por semana. hay una, depende, se puede poner cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 días, cada semana, cada mes, o sea, depende de lo que quieras curar, Y depende también porque, cómo esté la persona. Hay sí, personas que ya y están muy depende dañadas. para qué va a ser. Por ejemplo, yo a veces yo tengo pacientes que, por ejemplo, si estoy en otra ciudad y yo sé que me voy a quedar 5 días, pero trae una situación específica, yo Claro. la reviso y digo, aguanta tantas. Y a veces no, a veces lo que se puede hacer es cada mes y medio, se hace el ciclo, se pone su medicina, toma las cuatro y se alivian. El otro día me habló una paciente, me dijo, Carla, y yo, ¿qué pasó? No sabes en cuánto traía el azúcar. A ver, dime, 300. Le digo, ¿y eso es mucho? No sé. Me dice, sí, eso es mucho. Y ahora, no, si ya me bajó 100 puntos. Sí. Y apenas va en su segunda Sí, es puesta. sorprendente. ¿Sí? Fíjate que algo, te digo por qué me cambió mi vida, porque ya después pude viajar y cada 15 días viajaba. Entonces yo viajaba ya para el Bajío, cada 15 días y 15 días iba, 15 días Ya venía. ve que estaba como ¡Wow! los indios, o sea, ya podía ir a cazar. Y ya puedo ir a. ¡Qué fortaleza! Y Sí, de pues ya veras que la estoy gente me bien. dice, abuela, ¿cómo le hace usted para viajar tanto y no sentirse mal? No, no Porque, cansarse, ¿no? A y mí no también me dicen eso, cansarme, claro. que si no me canso, pues yo me pongo mi cambo Es una maravilla para de ver si medicina, ¿no? Una es maravilla. nada. Y pues ahorita para levantar el sistema Sí. inmunológico, ¿por qué no nos muestras, Carlita, ahí Sí. la tablita? Aunque también la tenemos en la pantalla, pero ahorita esa es la tablita. Y ahí eso que brilla ahí, eso que se alcanza a ver que brilla, Eso es es el el venenito. exudado de la rana, ¿verdad? Pues ahí lo vemos. Sí, ahí, ¿Sí? bendita. A ver, muévela tantito para que vean. Ahí ¿Sí? se ve. Y del otro lado, volteala para que vean cómo no se ve. Ah, sí, esta es ¿Sí? madera normal. En la madera normal, y Y así acá es está como el. la ponen. Así es. Así es como se transporta. Así es como se transporta, Se puede ¿sí? transportar también Y en la polvo. ponemos en esto, en la piel. Mira, ahí tenemos un Ah. ejemplo. Mira, ese tejido que se ve tan hermoso, mira, es un tejido de Perú. Qué Y ahí bonito, están ¿no? otras tablitas, ¿sí? Con otra forma, pero ahí se ve. Así es como se comercializa. Así es. A los indígenas la ponen en estas maderitas Se para puede que las personas transportar. la puedan transportar. Sí, no, Así es es. una bendición de medicina esa, qué bárbaro. Yo a mi hermana se la puse el año pasado y, o sea, tan buena es porque te resetea de todo. Se la puse y me dice mi hermana, óyeme, bajé 5 kilos en 10 días. ¿Qué me pusiste? Le digo, pues te limpió. Sí, lo que hace es que si tú estás mal de tus glándulas, que son las que producen hormonas, Te vuelvo a pues reset las la normaliza. normaliza. Y mira, aquí vemos una tablita donde están ya los puntitos listos Qué para aplicar. bonitas. Sí, así es como se forman esas pequeñas bolitas Del del veneno. exudado, del Sí. veneno, y esas son las que se aplican sobre Así la es. piel. Entonces se hacen unas pequeñas quemaduras, que es en la primera capa de la piel. Tampoco, no Sí, es una sí. quemadura profunda, ¿sí? Y entonces son superficiales las quemaduras, que se hacen de manera muy rápida, con un palito muy fino. Mira, ahí vemos cómo la está poniendo. Ay, le están poniendo muchas. Así es. Sí, nosotros nada más unas Sí. tres, dos que tres, es suficiente. Pero Ay. casi inmediatamente, yo creo que en cuestión Sí, de un sí. minuto, Es un proceso. ya está en nuestro sistema Así linfático, es, a ¿sí es? todo lo que da la explosión. Fíjate, le puse una. Tengo un paciente que es biólogo y tiene su postdoctorado y toda la cosa, ¿no? Es mexicano, muy, muy bueno en lo que hace, estudió en la UNAM y no sé qué tantas cosas. Y va por su segunda Aplicación. aplicación. Ahorita está en Perú, allá lo mandaron a trabajar. Y dice, Carla,
Es que es una cosa, claro que él me lo dice desde el punto de vista científico, me dice, es que es esa explosión de neuropéptidos y así, ya sé, y me dice, es que es verdad. Lo que pasa es que activa todos los Ah, sí, órganos, todo. activa todos los órganos de nuestro cuerpo y como tú dices eso, Y puedes sentir el reseteo automático de todo sí, órgano. como todo vuelve nuevamente a la normalidad, a funcionar como debe de ser, pero claro que hay que pasar por un periodo de 15 minutos aproximadamente, pero en el momento que tú te lo Entonces, pones, pasa un minuto y son 15 minutos, wow, que empieza a circular por tu cuerpo. Algunas personas vomitan, algunas personas les da diarrea, unas algunas personas se personas, ponen hay verdecitas, otras otros se que se ponen inflaman, hay amarillitas. otros que se ponen como ranas, se Sí, inflan también ajá. así. Pero es un ratitito y el beneficio, ese día duermen como bebés, para empezar. Yo dormí 24 horas. ¿No? Es que duermes lo que tienes que dormir, o sea, dependiendo Sí. de qué tan cansado Dormí estés. 24 horas, mi presión perfecta y fíjate que hasta ahorita sigo viajando sin ningún problema. Pues te digo, Maravilla. cambió mi vida, fue una Sí, sí, maravilla de sí. veras. Gracias, ¿Sí? ranita. Sí. Sí. Sin embargo, lo han, ¿cómo se llama? Lo han estudiado. Dice, fíjate que dice aquí, científicamente se sabe que el campo posee al menos 9 potentes péptidos bioactivos. Si la investigación científica sobre la secreción de esta rana se inició en la década de 1980 por un científico italiano, Vittorio Spamer, de la Universidad de Roma, quien fue en dos oportunidades candidato al premio Nobel. O sea, no O cualquier sea, científico, ¿sí? Y en esta investigación reportó que la secreción contiene un cóctel químico fantástico, como tú dices, con posibles aplicaciones médicas, no igualado por ningún otro animal en la naturaleza. Dice, entre estos péptidos se encuentra que el cambó, 7 son bioactivos y se unen a los receptores situados en el cuerpo humano. Pero bueno, sabemos que no son nada más esos biopéptidos, o sea, hay mucho más, Uy, ¿sí? sí. Y tienen mucho efecto, un potente efecto sobre los músculos gastrointestinales, secreciones gástricas y pancreáticas, la circulación sanguínea, estimula la corteza suprarrenal y muchas glándulas también, ¿sí? Diversas glándulas. Pues. Afecta fuertemente a los intestinos y esto se hace una purga fuerte. Entonces hay muchas personas que en el momento que se lo pones, bueno, tienen muchas ganas Ganas de ir al rápido de ir baño, al de baño. vomitar, pero es un ratito nada más, o sea, todo el proceso más o menos te dura ¿qué? 15, 20 minutos Pues y uno de los baja. componentes del cambó es la piloquinina y la pilomedusina, que son dilatadores potentes del bazo, porque con esto aumenta la permeabilidad de la barrera sanguínea del cerebro. Y esto facilita el acceso de estos dos péptidos al cerebro y como otros péptidos activos. La ceruleína provoca una caída en la presión arterial, acompañada de taquicardia. Pues sí, yo sentí así mi Sí, sí, corazón muy sí. rápido, pero sin embargo tenía la presión baja, fíjate. Dice lo que también estimula la corteza suprarrenal y la glándula pituitaria, aumentando la percepción sensorial y la resistencia física. Dichos péptidos tienen un fuerte poder analgésico, aumentan la fuerza física y en general Antiinflamatoria. mejoran la capacidad de soportar el dolor y las situaciones. Pues abuela, yo tengo pacientes que tienen fibromialgia, reumatismo, todo ¿Sí? eso, y se les ponen sus cambos y no tienen dolor, o sea, dejan de andar renqueando y caminar mal y todo. O sea, es Sí, una cosa que pues fíjate que también yo a eso le atribuyo que ahora ya no me he enfermado, fíjate sí, que la verdad. antes siempre estaba enferma, pero fíjate que entre el tabaco y el No, cambó, pues. No, bueno, es que entre tenemos todas las y entre la medicinas, sangre de pues. Drago, todo lo que tenemos, No, pues por eso yo por eso estamos te digo, yo también. estoy maravillada de veras Sí. por todas estas medicinas que nos da nuestra madre naturaleza y que Nuestra tan alejada mamá. estamos de ello, que es el mínimo de personas, pero el mínimo, como tú no te imaginas, Sí. el mínimo Muy de la poquita humanidad que gente. tiene el conocimiento Así es. de estas medicinas ancestrales y que somos tan afortunadas de poder probar y de poder fortalecernos Sí. y sanarnos de esta manera. Aparte que es una forma hermosa de sanarnos. Sí, abuela, yo ya no voy al doctor. Ay, mija, imagínate estar Ya, allá en digo, o el... sea, ya sé que todo ha ido, o sea, creo en la ciencia, pero ya no tengo que ir al doctor, ya A mí se me no. hace terrible estar en los Así hospitales es. y estar ahí, no Era mucha pérdida sé. de tiempo, pues. No, y luego estar ahí Sí. conectado y todo esto, y sueros, y luego te ponen sueros contaminados para acabarla, Ay, imagínate no, nada no, más, no, ¿no? no sé. O sea, ha sucedido que luego les ponen los sueros y los sueros están contaminados,
Imagínate, imagínate, pero yo creo que de esta manera es una de las maneras más bonitas, porque aparte los rezos son cantos, o sea, esta medicina se reza y los rezos son cantos, y le damos gracias a la madre tierra y le damos La gracias verdad es, al dador de vida. te da tiempo. Yo creo que estas medicinas, a mí lo que más me han dado es tiempo para ir a vivir la vida. Así es. Y Ahora sí. sabemos que este veneno, o sea, este tipo de medicina, no le llamamos veneno, le llamamos medicina, Así ¿sí? es. Para nosotros es nuestra medicina, una medicina ancestral. Y esta medicina ancestral es 40 veces más fuerte que las endorfinas endógenas. Las endorfinas son las que te causan placer, sensación de bienestar. Bueno, pues imagínate que es más potente que las Imagínense endorfinas. nada más. Y es mucho más fuerte también que los opioides para el dolor. ¿Sí? Entonces esto ayuda A quitar el a dolor. quitar el dolor. Y ¿Sí? bueno, esta es una opción para problemas de depresión. ¿Sí? Entonces, si tú ves una persona que tiene depresión, imagínate que le estén medicando, ¿sí? Entonces, Sí, esas puros medicinas, downers. bueno, que le llaman medicinas, o químicos, por decirlo, estos químicos, en realidad son químicos, alteran a las personas que tienen depresión y después se van haciendo, pues ya, como adictos a esas drogas, y lo que no es Así. recomendable, y van aumentando dosis, y van aumentando dosis. Sin embargo, esto es una manera natural. También ayuda en problemas de deterioro cognitivo, como el Alzheimer, fíjate qué interesante, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que Parkinson, parálisis, depresión, migrañas, problemas de circulación, insuficiencia vascular, enfermedades de El los AMS, órganos, el AMS también, que es problemas de piel, problemas de ojo, sí. problemas de fertilidad en mujeres, en hombre, en sida, en hepatitis, en cáncer. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Aquí tenemos Sí. una verdadera, mira, imagínate, en este MS espacio tan pequeñito tenemos para curar a muchas múltiples personas enfermedades. y muchas Ojalá, personas. ojalá y se hicieran más estudios, ojalá y de veras pudieran estudiar más esta medicina, ¿sí? Sí. Y porque otra característica que tiene muy interesante, que tiene un efecto antiinflamatorio y su capacidad de destruir microbios y virus, porque no lo pueden soportar, o sea, este veneno no lo pueden No lo pueden soportar, soportar. ¿sí? Entonces, bueno, pues eso, imagínate la limpieza que hace Sí. en tu cuerpo. Tanta gente, ¿no? Ahorita que está preocupada por lo que se está viviendo allá afuera y pues tienen las oportunidades y herramientas de tantas formas, ¿no? Con Es que el tabaco, sistema, con... mira, tener el sistema inmune bajo es terrible porque estás a la deriva, ¿sí? A la deriva Tabaco, con cualquier cambuto, todo infección, esto. con cualquier virus, con cualquier bacteria que esté en el ambiente. Entonces, realmente, yo creo que son múltiples los casos. Yo lo he utilizado, fíjate, en personas que tienen tendinitis incluso, ¿sí? Wow. Para el dolor, para curar el dolor. Personas que les duele la cabeza, Y personas, reportan, ¿verdad? Que ya claro. no, o sea. El asma, en diabetes, como tú lo dices, yo también lo he puesto para diabetes. Ah, le ponía niños, abuela. Sí, ¿verdad? Sí, Los niños, claro, sí lo he sí. puesto en niños. Nada Sí. más un solo puntitos. Sí. Yo lo probé en mi nieto porque constantemente estaba enfermo, no comía y bueno, para mí era muy terrible ver lo que siempre lo tenían, ¿cómo se va con ese problema? Un puntito le pedí a mi hija que me permitiera ponerlo. El niño lo aguantó muy bien y hasta me dijo, aquí abuela, para presumirles a todos que se me vea. Quiero que se me vea mi vacuna, dijo, Ah, para claro. demostrarles que yo me puse una vacuna. Con un puntito tuvo y fíjate que ya desde entonces se ha Está enfermado mucho bien. menos. Ya tiene varios meses que se la tomó. Por lo mismo sirve para bronquitis, gripa, rinitis, alergias, gastritis, úlceras. O sea, a todas estas personas les he puesto, si tienen presión arterial con mi experiencia, pues lo recomiendo muy bien. Para problemas de retención de líquidos, para el colesterol, enfermedades del corazón, en Sí. cirrosis, en epilepsias, en infertilidades, en reducción de libido, en insomnio, en nerviosismo, El miedo, en sí. miedos, ¿sí? Y bueno, ya dijimos, si las personas dependen de drogas, bueno, pues esta es una manera también para quitar esas adicciones Así también, es. ¿sí? Sí, es una... Es que trabaja como a varios niveles, ¿no? Igual físico, emocional. Pues es que yo vi, mira, a mí por Sí. ejemplo el buen humor, fabuloso, ¿sí? Y pues te da tranquilidad, te da mucha lucidez, te Fuerza, da mucha intuición, mucha visión. visión, claro, sí, Te, una la verdad calma que te mental. quita el miedo, ¿eh?
Y lo que más me encanta es que te quita la fatiga, porque eso es Ah, lo que hablan muchas también. personas. Para evitar la Aunque, fatiga. bueno, ¿podemos aplicar en todas las personas? Claro que no. Hay que tener mucho No. cuidado con las embarazadas. Tú sabes que a ellas no les podemos aplicar ninguna medicina, porque si desafortunadamente llega a suceder algo, pues siempre van a culpar a las medicinas. Pero en realidad no se recomiendan embarazadas ni personas con problemas cardíacos. Podemos tener alguna contrariedad en personas cardíacos y a personas que se acaban o que tienen apenas operaciones. Sí, imagínate si esto les induce al vómito y tienen alguna operación Sí, o sea, así. recién Claro, puede traer algunos recién problemas, operado, ¿sí? no. Y claro que, bueno, pues, ¿quién es la persona indicada a ponerla? Porque, bueno, luego se hace moda y todo el mundo cree que porque te ponen cambó, ya pueden poner cambó. Y bueno, esto se requiere de un conocimiento, de saber las reacciones que va a tener la gente, Así de es. poderlas guiar, de poderlos tranquilizar, de hacer los rezos necesarios, porque todas estas medicinas se rezan. O sea, cuando hablábamos en la anterior emisión, hablamos del tabaco. Mira, aquí tengo un poco de tabaco molido en forma de Ay, qué rapé bonito. y esto se reza. Claro. Esto se reza, o sea, el tabaco se reza y se reza como un ser vivo, pidiéndole, orando y diciéndole, sí, pidiéndole que la planta surta el efecto que se necesita. Mira, aquí tenemos ese tabaco que está aquí, que está molidito de manera muy fina Qué y bonito. que con este aplicador, bueno, se sopla por la nariz para tener el efecto. Aquí se pone, hay aplicadores que son pequeñitos, que son autoaplicadores Autoaplicadores. para que te los puedas aplicar tú sola. Esto es para el tabaco. Hay otros que tienen dos para cada una fosa nasal. Este caso es pues un aplicador sencillo, normal, donde primero se aplica en una fosa nasal y después con la siguiente. Y bueno, pues en el caso del cambo, pues se aplica con una pequeña ramita o con un palito y pues es lo único que se requiere, Sí. ¿no? Y usamos la sangre de De drago drago para para ponerla, sellar. para quitar ese ardor, esa molestia, Volvimos al. al punto que empezamos de la sangre de drago. Ay, Sí, abuelo. pues es que son medicinas, Sí. medicinas muy fuertes, que tienen miles de años de ser usadas. Qué bendición, ¿verdad? La Que gente a podamos veces se usarlas. asusta de estas medicinas y bueno, realmente lo que es desconocido pues asusta. Si supieran las personas que son miles de años que se ha utilizado, imagínate las personas, ay, yo pensaba, fíjate que yo antes pensaba mucho eso, ¿y cómo le harán las personas de la selva para poder sobrevivir? Porque los ancianos pues son los que tienen el conocimiento y estar a la deriva ya con los zancudos, con las serpientes, con alimañas, con arañas, o sea, Sí. decía, ¿cómo es posible que sobrevivan? Bueno, ya No después pasa supe nada. todo esto y vi que precisamente este cambo tiene ese efecto, ¿sí? Evitar todo eso. Pero Sí. bueno, si quieres agregar algo más sobre el cambo. Pues nada, que es el cambio, digo, las cosas te alivia de problemas respiratorios, te baja la presión, te nivela el azúcar, te baja de peso, te deja dormir, Y te te hace quita la inmune. ansiedad, te hace Se inmune inmune. O sea, a pues muchas es que son. enfermedades. Y ahí la única cosa yo creo que es invitar a la gente que entienda que, o sea, yo se lo digo a mis pacientes, sí, se siente a disgusto como 15 minutos. O Sí, sea, es un sientes pequeño calor, tiempo, está. sientes frío, pues te dan ganitas a veces de devolver o te dan ganas de ir al baño, pero solo 15, 20 minutos. Después Después los de eso, apapachamos, los tapamos, ya que se sientan bien. están bien. Y lo que el beneficio es tanto que yo creo que no, que vale la pena pues pasar Hay ese algunas, momento pues tan cómodo claro, por los beneficios, ¿no? pero pues hay algunas personas que incluso me dicen, me siento extraño, les hago la toma de la sangre, pues, oye, si vienes con el azúcar altísima y en cuántos minutos te bajó el azúcar, lógico que te tengas que sentir extraño, pero cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que Abuela Colibrí Sí. tiene para, ¿cómo se llama? Cualquier duda que tengan Claro. y contactarse, ¿verdad? Si quieren sanar de esta manera ancestral. Pero fíjate que no,
no, vamos a hablar de otra plantita, Carlita, que yo quiero mucho esta planta también. Todas las plantas las amo. Ajá, todas las quiero mucho. Esta es una planta maestra. Es injusto. Es una planta maestra. Las plantas se van a enojar así. A mí también me dice que me quiere. A todas las amamos, pero bueno, es que todas tienen así algo. Son más potentes que otras. Y esta plantita ese que quiero hablar es del mapurite. Esta plantita yo la conocí con el doctor Eric Estrada en la Universidad de Chapingo. Y algo tiene de particular para que el doctor Eric la haya utilizado durante tantos años. Y esta planta, que es el mapurite, que también se llama añamú, le llaman en algunos lados, o en México se conoce como hierba del zorrillo, pasán le llaman allá en la tierra de donde es la familia de mi esposo. Te digo que ellos están allá en ese clima selvático, allá le llaman pasán. Y yo le digo, oiga, estoy buscando una planta, yo sé que aquí debe de haber. Me dice, a ver, adivinos cómo es. Le digo, bueno, pues el olor huele a zorrillo. Inmediatamente la identificaron. Ah, sí, se llama pasán. Entonces, si yo les digo el nombre científico a esas personas que viven en esos lugares, no la identifican, ¿sí? Porque, pues, como no tienen conocimiento de herbolaria, bueno, pues no saben los nombres científicos. Pero ya cuando les da las características de la planta, pues inmediatamente la reconocieron. Y es la hierba del zorrillo. Tal vez se le llama hierba hedionda. Pero es que en verdad, mija, tú la hueles huele y huele a zorrillo. Bueno, que a mí no me molesta el olor del zorrillo. Ya durante 30 años trabajando con esta planta, ya me acostumbré al olor. Y ya cuando siento el olor del zorrillo en carretera, digo, o aquí hay hierba del zorrillo o hay un zorrillito por ahí. Pero es que tiene el olor a zorrillo. Aquí en San Diego hay mucha de esa hierba. De esa. Pues huele mucho, ¿verdad? O sea, ¿será zorrillo? ¿Será zorrillo o será hierba del zorrillo? No hay que confundir, porque no es el epazote de zorrillo, esa es otra plantita que nada tiene que ver. El epazote de zorrillo tiene otros usos también, que sirve para quitar lombrices, parásitos y todo intestinales. Pero la hierba del zorrillo es una planta muy verde, que tiene muchas hojas y tiene así como unas varitas delgaditas. Normalmente la quitan esta, fíjate que a pesar que tiene tantos beneficios, la gente no la conoce y la quita porque si las vacas la llegan a comer, pues sabe a ajo la leche. Entonces la quitan para que las vacas no la coman. Mira, ahí tenemos una muestra de la florecita. Sí, esa florecita crece así arriba de las hojas, pero no siempre florea, o sea, no siempre florea el mapurite. Sin embargo, tiene un sabor así como ajo, un sabor acre. Pero, pues si las vacas la llegan a comer entre el pasto, porque crece entre el pasto, bueno, pues cambia el sabor de la leche y por eso es que la quitan y como si fuera maleza. Sin embargo, fíjate que esta planta tiene un efecto antitumoral. Ya se ha hecho estudios, mira qué bonita se ve ahí la planta, qué bonita sí, es. Sí, la he visto. Sí, la he visto. Si las, bueno, pues esta es la. Mira, si tú has visto esta planta y quieres comprobar qué es, simplemente corta un pedacito y huélela. Y si huele a zorrillo, esa es. Y es mucho más potente la raíz, porque pues en esta utilizamos también la raíz. Ya se ha estudiado, y aquí en Estados Unidos se ha creado una fundación donde se estudia esta planta, ¿sí? Y la llaman como añamú. Hay mucha información sobre la curación de esta planta en cáncer y en leucemias. Yo la he utilizado a todos mis enfermitos, pues las he recomendado. Y tiene un olor fuerte. Yo digo que es a zorrillo, pero bueno, aquí dicen que tiene un olor a ajo. Pero aquí, mira, todos los principios activos que contiene, que no son todos, pues son cumarina, salantoína, pinitol, ácido lignocerílico, nitrato de potasio, tiene triterpenos, fitoesteroles, ácidos grasos, derivados sulfurados, etcétera. O sea, son muchos. Y sus acciones terapéuticas se atribuyen muchas propiedades. Estas sí están estudiadas y vamos a ver que es un efecto antiinflamatorio, inmunestimulante, por eso la traje, porque ayuda a levantar también el sistema inmunológico. Entonces, las personas que... ¡Otra! Sí, si las personas no quieren aplicarse tabaco. El cambó o el tabaco, tienen esta planta, así que es la petiveria. Esta es antitumoral, es analgésica, antimicrobiana y actúa contra hongos, bacterias, parásitos. También es hipoglicemiante, esto quiere decir que baja el azúcar en sangre. Es
contra las convulsiones, ataques epilépticos, pero hay que tener cuidado porque también es abortiva. Entonces, las mujeres que están embarazadas no la deben de tomar. ¿Sí? Varios estudios clínicos han demostrado su acción antileucémica y antitumoral, probablemente debido a sus propiedades inmunoestimulantes. En un estudio realizado en 1993, en un extracto acuoso de esta planta, demostró que estimula la producción de linfocitos interleuquina 2 en ratones. Otro estudio del mismo año en ratones demostró que el extracto de anamú o de mapurite aumenta la actividad de linfocitos NK, de Natural Killer, en un 100%, y estimula la producción de interferón de interleuquina 2 y interleuquina 4. Otras investigaciones más recientes también demuestran las propiedades inmunoestimulantes. O sea, si te das cuenta, ya han hecho bastantes estudios. Su contenido de beta-citosterol, inhibidor de la prostaglandina sintetasa, enzima que cataliza la reacción de ácido araquidónico y prostaglandinas. Por eso es antiinflamatoria. Y se utilizan los extractos hidroalcohólicos, las raíces más potentes, petiberia, es la petiberia lacia, y se marcó... La raíz, ¿no? Okay. Sí. Se notó que había un efecto antiinflamatorio. Y esto se hizo con una prueba de un edema inducido, este edema, ¿sí? Y se estudió ese efecto antiinflamatorio en un extracto liofilizado de la planta. Esta liofilización, pues, se hace extrayendo los principios activos para que sea más potente. ¿Y por qué la tengo el día de hoy? Súper actúa en los bronquios, en los problemas pulmonares. Wow. Entonces yo ahí es a donde me enfoco también, problemas respiratorios que causan desde hace mucho tiempo y que no pueden ser sanados. Entonces estamos enfrente de problemas respiratorios ahora, problemas que son muy difíciles de sanar, pues tenemos esta planta. Y pues nuevamente el tiempo se nos agota, se nos termina. Quisiera de veras que esto llegara al conocimiento de las personas, porque son plantas que han sido estudiadas. Muchísimas ahorita, gracias, Carlita. Si tienes algo que agregar. No, nada, solo me quedo pensando en lo último que dice. Tengo ahorita yo de conocimiento a muchas personas en los últimos, desde ahora, desde el invierno para acá. Hay mucha gente que se enfermó y no se ha podido como aliviar. Sí, de manera completa. Fíjate que el mapurite destruye grandes muchos patógenos, ¿sí? Incluyendo bacterias gram positivas y gram negativas, el Mycobacterium tuberculosis y varias cepas de hongos. Wow. Y vamos a ver que son difíciles los medicamentos que curan los hongos. Pero también otro grupo de investigadores ya demostró la acción contra la Escherichia coli y Pseudomonas también. Entonces, tú sabes que cuando hay problemas de enfermedades que son de bronquiales, la pseudomonas aeruginosa también causa muchos estragos. Entonces, muchas pues, gracias, sí, muchas gracias nuevamente a todos. Estamos por concluir el programa. Cualquier pregunta y cualquier duda que tengan, pues ya sabes que estamos para resolverle las dudas. Y pues nos podemos contactar a través del Face, Abuela Colibrí. Muchas gracias a todos. Millones de bendiciones y bueno, pues ya sabemos, contingencia, que es la mejor manera de prevenir para no estar expuestos a tantos gérmenes. Y pues muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias a nuestra Madre Tierra por estas medicinas. Gracias Carlita por estar aquí en el programa. Gracias, por compartirnos tus experiencias con estas medicinas, porque luego yo las digo sola y mucha gente no cree, pero ya habiendo más testimonios, bueno, claro que sí, quisiéramos traer pues a todo un ejército de personas que han tomado y han sanado con estas medicinas. Gracias. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos en 8 días a la misma hora. Gracias. Bye. Hasta luego.